¿Qué tal, mis amigos? Pues aquí estamos dándole, bajándonos de la nube. Aquí estamos en la realidad y haciendo, preparando artesanías para los amigos que vienen al Valle de Texas y que nos honran con su visita aquí en el rancho. Estar haciendo artesanía para regalar algo en agradecimiento a las visitas que nos hacen. Muy amables, y continuamos trabajando para nuestros amigos cibernéticos en la plataforma de Tejano. Les pido suscríbanse, activen la campanita, denle like, hagan sus comentarios, que eso nos hace ser más activos para estar ocupados considerando sus amistades en lo más alto. Muy buenos días, que la pasen bien. Pues aquí también pasa problemas, miren. ¿Cómo se quebró ese poste? No tengo la menor idea. Aquí andan todos los muchachos trabajando. Enfrente de la oficina. Pues miren, aquí enfrente de mi casa, enfrente del rancho, algo sucedió, se quebró ese poste, no sé qué pasaría, que está quebrado. Entonces andan aquí los muchachos, todo el mundo trabajando las cuadrillas. No sé si haya luz o no aquí en la casa. Pero bueno. Aquí anda la patrona, por eso vienen todos, miren, todos se acercan aquí. No se me enojen, no se peleen. Bien, muy bien. Oye, ¿cuál es el que anda cantando? Este, mira. Este ya hay que ponerlo allá con los gallos. A ver cuántos gallos son. Esos ya hay que irlos apartando. Está grandote, bonito. Vendemos pollos. Vendemos pollos, miren, están hermosos. Aquí hay pollos baratos, vénganse. Los chiquitos ya están grandes. Ya están grandes. ¿Y el gansito qué tal? Míralo. Sí, está grande. Míralo. ¿Qué pasó, Chillón? ¿Dónde está el Chillón?
Bueno, usted aquí limpiando esto, pues sí. Ponga a los trabajadores. Y es que ahora no vinieron. ¿Mire? ¿Y qué lleva ahí? Unos nopalitos. Sí. Pues qué tan pobre está el rancho que estamos comiendo nopales. Es nuestra salud también. Ah, es por salud. Sí. Ah, es ok. Y unas fajitas por un lado. ¿A qué horas? Pues a la hora de comida. Ahorita no. Está unos bueno, frijolitos patrona. También. O sí. Arroz, ¿qué quiere? Lo que usted ponga en la mesa está correcto. Ah, está bien. Aquí no es cocina económica. Está un poquito. Un taquito. ¿Habrá flores de calabaza? Creo que sí hay. Bueno, pues a ver si corta una, si también las hace. Ah, bueno. Okay. Ay, ok. Bueno, me quedo aquí en el taller. Ándale, pues. Y miren, desde aquí, desde la calle, se mira esto allá adentro. Esperemos que no salga un Doberman. Vamos a ver qué pasa. A ver qué sale ahí. Porque ahí ya se ve que hay una casita de perro. Vamos a ver qué pasa. Como que hay perro en esta casa. Sí, sí. Miren más. Ni cómo acercarnos. Ahí se ve esa residencia con la sombra de un aguacate y un tamarindo y unos fierritos en tics. A ver qué tal se mira esta casita, a ver si les gusta. Como ven, tiene chimenea, rejillas, porche, barandal en la terraza. No, pues sí. Forever my best friend. My best friend, the doggies. Ok, ahí estamos. Pues así se ve la residencia de la Blackie. Ahí estamos.